Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. ¿Me escuchan? Carla, ¿me escucha? Sí, Inge. Ah, vale. Yo pensaba que no. Ok. Me vamos a darle entrada a los que restan. Bueno, señores, bienvenidos a la clase de este día. ¿Qué tal, Elena? Hoy sí, ya la vemos por ahí. Buenas noches. Bien, gracias, ingeniero. Qué bueno, qué bueno. Hola, Carla. Hola, hola. Victoria. Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Hola, Daniela, ¿me escucha? Daniela, no me escucha, creo. ¿Quién me queda por ahí? Hay varios que no han entrado. Anthony. ¿Me escucha, Anthony? Hola, buenas noches, ingeniero. Sí. Buenas noches, bienvenido. Michelle, ¿qué tal? Buenas Gracias. noches. Ok, Elizabeth, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Sentamos camaritas. Daniela. Hola, buenas noches. Va. Ok, todos mantengamos ahí camarita encendida. Oye, hola, ¿qué tal, Melissa? No se le escucha. Hola. Buenas noches. Buenas noches. A ver, está ingresando Marcela. Carmen, encendamos camaritas. Stephanie, ¿qué tal? Marcela y Carmen, encendamos camaritas, por favor. Voy a pasar asistencia mientras tanto. Ahorita no puedo, pero ya voy a ver. No sé por qué no me está reconociendo la computadora. Igual me voy a conectar desde el teléfono también. Esto está sospechoso. Ok. Vale. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿verdad? Miércoles Miércoles 19. 19. Sí, bye. A ver, Alejandra, ya está por ahí. Alejandra, Dinora. Ay, espérenme, no, 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 no. Estoy en otro libro. Decía yo que estos nombres no me suenan. Bye. Hoy sí. Cruz Elizabeth. No está. Presente, María del ingeniero. Carmen. Presente. Vaya, Ena, por ahí estaba, ¿verdad? Presente. Marcela. Marcela. ¿Verdad que ahí está Marcela? ¿O no? Va. Si no me responde, pues inasistencia. Julio Alfonso. Julio Alfonso. Recording in progress. Julio Alfonso. Melissa. Gabriela. Buenas noches. Buenas noches. Nidia. Daniela. Presente. Nancy. Yamilet. Nancy. Yamilet. No responde. Carla. Melissa. Presente. María Victoria. Presente. Martín Anthony. Presente. Eso. Estefanía Carolina. Presente. María Eugenia. No está. Iris Michel.
Iris Michelle. Presente. José Carlos. Nunca ha venido José Carlos a la clase. Marvin. Marvin, Marvin, ¿me escucha? Va, pues no está. Bueno, señores. Ingeniero, Hola. hay personas tratando de conectarse, dice, y no pueden. Ah, quizás por eso es verdad. Pero qué raro, porque ya les había quitado yo el permiso para entrar. No, no veo a nadie que quiera entrar. No, no, no tengo a nadie pendiente. Buenas noches. Buenas noches. A mí no me conectaba con la reunión, ingeniero. Me Ay, decía que no Marcela. había iniciado la reunión. Ah, ¿hace cuánto? Sí. Y desde las, yo desde las 8:30 estoy ahí. Sí. Es que yo le doy entrada Pero a las no. 9 en punto, oye. Sí, o sea, por eso, para evitar ese tipo de problemas. Pero eran las 9 y le escribí a mis compañeros para ver si había empezado y me dijeron que sí, pero a mí no Ah, me cargaron. y es raro, pero ya lo vamos a poner a la asistencia, Marcela, Bueno, tranquila. gracias. Bueno, espérenme, vamos a ver, Marcela, Marcela. Ana Marcela, ¿verdad? Sí, correcto. Va, ya estuvo. Bueno, señores, Gracias. este día vamos a ver lo que se llaman formularios. Se pueden crear formularios en el Excel. Espérenme, voy a cambiar de nombre. Va. Hoy sí. Decía que se pueden crear formularios. Es algo muy, muy sencillo. Por ahí les envié un librito del Excel por medio del WhatsApp. ¿Ya lo vieron? Sí. Va, lo ponemos ahí ya listo para que trabajemos con él. Y es bien probable que apenas unos minutos nos tomemos para hacer este ejercicio de cómo crear formulario. Voy a compartir mi pantalla. Momentito. Vaya, ahí estoy compartiendo ya. El libro es este chiquito, ¿verdad? Tiene como nombre formulario. Y tiene apenas estas dos filitas. La primera con títulos y la segunda no tiene nada. Espérame, ingeniero. ¿Ok? ¿Me avisa? Me avisan, me avisan. Dígame. ¿Ya? Sí. Vale. Entonces tenemos esta tablita chiquita que nosotros la vamos a rellenar por medio de formularios. Formularios es una opción que está oculta en el Excel normalmente. Para ver los formularios necesitamos ir a el botoncito de la barra de herramientas de acceso rápido, el último botoncito que vemos aquí. Porque necesitamos activar el comando de formularios, que no lo vamos a encontrar en ninguna ficha. Entonces damos un clic aquí. Luego nos vamos a más comandos. Estamos posicionados en barra de herramientas de acceso rápido. Es ahí donde queremos nosotros ese nuevo comando de formularios. Si nos ponemos a observar este listado, pues simplemente no lo vamos a ver, el comando de formularios. Debo yo de observar que arriba me aparece comandos más utilizados. Así como su nombre lo indica, estamos viendo los comandos más utilizados, pero no los estamos viendo todos. Por lo tanto, en esa misma lista vamos a dar un clic allá adentro y luego elegimos todos los comandos.
Entonces el listado de comandos se nos hace mucho más grande. Están ordenados en orden alfabético. Es decir, yo tengo que ir allá por la F, porque así comienza el nombre, formulario, ¿verdad? Con F. Si me quiero mover más rápido, me voy deslizando por aquí. Hasta llegar ahí por la F. Entonces, vamos a elegir la opción que dice aquí, formulario. Y luego agregar. Yo no lo voy a hacer, no le voy a clicar agregar porque ya lo tengo aquí, mire. Pero usted sí, tiene que hacerlo. Y luego aceptar. Me cuenta. ¿Cómo le fue? Cuéntame, cuenta. Ya me aparece. ¿Ya lo tiene por acá arriba? Sí. Va, ¿los demás? También. Ok. Entonces vamos a sombrear. Ingeniero. Hola, diga. En dado caso no me aparezca la opción de formularios, hay otro nombre con el que lo puede encontrar. Marcela, ¿y usted está utilizando el Excel para Windows o no? Sí, sí. Muéstreme su pantalla. Bye. Está raro que no lo encuentre. Sí, quizás no. Yo soy la que no lo veo. Ok. Vamos a ver. Ya le di compartir. Todavía no lo vemos ya. A veces tarda un momentito. Sí. Marvin, dígame. Ingeniero, buenas noches. Fíjese que voy entrando a la clase. Si gusta, me puede repetir, por favor. Claro. Espéreme, solo vamos a esperar. Gracias. Que no Marcela... sé si ya no le aparece todavía. Veo pantalla negra todavía, que a veces se tarda un momentito. Vamos a esperar. Bueno. Pero ya nos está compartiendo, ¿verdad? Sí. Va. Ahí está. Ya lo vemos. Ah, es que no me ha activado. Ahí arriba, donde dice comandos más utilizados. No, ahí en medio. Aquí, mira, ahí, cabal. Ajá. Ah. Ahí le tiene que dar todos los comandos. Ah, ok. Ahí se le va a cambiar un poquito la pantalla. Le va a mostrar todito los comandos. Vaya, búsquelo por la letra F. Poquito más arriba. Allá aquí va. Está. Sí. Okay. Agrega. Uy, sí. Va. Bueno, paremos de gracias, compartir. Ingeniero. Sí. Bueno, ya gracias. Sabes. Marvin. Sí, ingeniero. ¿Ya aterrizamos ahí o andamos todavía en el aire? Si quiere, le explico de nuevo. No, ingeniero, me repita, por favor. Bueno. Marcela, ¿podemos parar ¿sí? de compartir? Se supone que ya dejé de compartir, ingeniero. Vamos a ver. Fíjese que se le ha quedado como trabadito. Va, hoy sí, ya. Hoy sí, a ver. Y su internet está un poquito lenta. Sí, por eso me da problemas. Es probable que, perdón, es probable que ahí su familia esté utilizando internet a todo vapor, ahí viendo videos, películas. Quizá. ¿Verdad? Hay que hablar con ellos y decirle, mira, de 9 a 10, tranquilo. Lo voy a bloquear. No, solo diga, si querés whatsappear, facebookear, pero no estar viendo videos, porque eso genera un gran consumo de ancho de banda del servicio de internet. Oye. Bese, gracias. Bueno. Vaya, Marvin, ahí vamos. Ok, ingeniero. Ya le comparto, un momento. ¿Puede ver mi pantalla?
Marvin. Sí, ingeniero. Bye. Les mandé un libro por medio de WhatsApp. ¿Ya vio el mensajito? Sí, ya lo tengo abierto, ya lo tengo descargado y abierto. Ah, bye. Entonces, tenemos que habilitar el comando de formulario. ¿Dónde? ¿Y cómo? Aquí a la derecha, ¿verdad? Donde está una flechita que apunta hacia abajo, debemos de dar clic donde dice personalizar barra herramienta de acceso rápido. Es decir, lo que queremos es agregar un nuevo comandito por aquí. Entonces le damos clic a la flechita, luego más comandos. Me ubico aquí en barra de herramientas de acceso rápido. Y en este listado voy a activar todos los comandos. Para que me carguen todos los comandos aquí en este listado. Me voy en orden alfabético, buscando la F de formulario. Aquí está, miren. Y luego agregar. Yo ya lo tengo, miren. Cuando usted le dé clic a agregar, después de haber seleccionado el formulario, lo va a ver aquí. Y luego aceptar. Y ya lo va a tener por acá. ¿De acuerdo? No sé, ingeniero, si le seguí, pero no me aparece. Vale. Muéstrame su pantalla. Ya la vamos a atender. Ok, ahorita. Espéreme, que usted está con el celular. No sé si logra verme. Sí, pero lo tengo que hacer más grande, espéreme. Okay. Lo tengo que anclar. Vale. Allá arriba, donde dice comandos más utilizados, tiene que cambiarme eso que dice comandos más utilizados. Ahí en ese listado, cabalito. Tiene que elegir todos los comandos. Okay. ¿Cuál le pongo? Todos los comandos. ¿No lo ve? 1, 2, 3. Vale. Ahorita ahora voy. Elija formulario en ese listado. Luego le da clic a agregar. Ya. Y luego aceptar. Ya le va a aparecer el nuevo comandito ahí arriba en la barra de acceso rápido. ¿Sí? Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno. A ver, Ena. Ingeniero, le voy a compartir pantalla, pero realmente no me aparece, fíjese. Vaya, compártanos entonces. Solo déjenme. Quiero ver. Vale. Compártame, Ena. Ahí arriba. Ya tiene todos los comandos, ¿verdad? Ajá. Formulario. ¿Usted está en una máquina Mac? ¿O está con una PC de escritorio, una laptop? Es que está raro que no le aparezca formulario. Ya vi. Ingeniero, usted está con una Mac. Ya le vi en la esquinita superior izquierda que usted tiene tres botoncitos, uno que está en rojo, ya lo vio. No, en el cuadro de diálogo que usted tiene abierto ahí. Ahí, cabal. Usted está con una Mac. Pareciera que en una Mac formularios no existen. ¿Ena, me escucha? Sí, ingeniero.
por efecto de no atrasar a mis demás compañeros, quizás voy a ir tomando nota, no sé si le parece. Sí, Ena, porque si no tiene esa opción ahí disponible, nada podemos hacer. Sí, voy a ir tomando nota de todo, mejor, vaya. Ingeniero, para no atrasar. Vaya, 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 ok. Muchas gracias. Bueno, paramos de compartir entonces. Ok, yo comparto ahora. Vale. Tenemos esta tablita chiquita, ¿verdad? Donde vemos nombre, apellido, mail, correo, fecha, curso inscrito y estatus. Pues normalmente nosotros escribimos de esta manera. Por ejemplo, Juan, el apellido Pérez. El correo le vamos a poner juan.pérez. @gmail.com. Fecha de curso inscrito, le vamos a poner que inscribió el 1 de junio del 2023. Y el estatus lo vamos a poner como pagado. Así puedo yo terminar de escribir, o más bien agregar más filas. Vamos a agregar a Rosa. Cienfuegos. Rosa Cienfuegos. El correo va a ser rosa.cienfuegos@gmail.com. Curso, fecha de curso inscrito. Ella escribió, por ejemplo, el 1 del 05 del 2023. Y el estatus también, pagado. Vamos a hacer unos pequeños cambios aquí de formato. Voy a sombrear este ranguito de la fila 16 y voy a aplicar copiar formato con este comandito. Ya lo habíamos visto, ¿eh? Para que se mire igual, ¿verdad? Que la fila anterior. Esa es la manera como nosotros vamos ingresando información. Pudiéramos hacerlo por filas, es decir, de izquierda a derecha. Pero también la costumbre más común es escribir primero todos los nombres, luego todos los apellidos, todos los correos, toda la fecha y todos los estatus. Es decir, vamos a ir escribiendo supuestamente de columna en columna. Eso es preferencia de cada quien. Yo no puedo decirle solo escriba en columna o solo escriba en fila. Tampoco, vean. Luego. Hay otra manera de ingresar los datos. Y es utilizando formulario. Para eso ya tenemos activada la opción de formulario. Voy a sombrear toda la tabla de nuevo. Y no importando si ya tengo datos ahí o no, excepto los títulos, ¿verdad? Que sí deberían de existir por lo menos. Me voy a ir aquí a formulario. Observe. Tengo una especie de cuadro de diálogo que me permite también ingresar datos, pero con un formato de formulario, es decir, que tenemos que escribir el nombre de la persona, su apellido, el correo, fecha de curso inscrito y estatus, es decir, los encabezados de columna que nosotros tenemos aquí. Por eso les decía que para formularios mínimo debería de existir
los encabezados de columna, los títulos. Entonces, si yo quiero agregar una nueva persona, simplemente voy a dar clic a Nuevo. Y ahí tenemos para escribir. Por ejemplo, voy a escribir ahora Roberto. El apellido va a ser Magaña. El correo va a ser roberto@gmail.com. Fecha de curso inscrito, le vamos a poner el 2/06/2023. El estatus va a ser pendiente. Roberto Magaño, Roberto. Hola, ¿quién está hablando por ahí? Perdón. Ok. Bye. Ya terminamos de escribir, pero con formularios. No por filas ni por columnas. Entonces, si yo quiero que ya me aparezcan estos datos aquí, en la tabla, tendría que dar un clic a Nuevo. Ahí lo tengo ya, miren. O si ya hubiera terminado, clic a Cerrar. Así de sencillo, señores. Si yo vuelvo a entrar a formularios, observo que hay comando de eliminar, por si yo quiero eliminar esta persona. Pero está incorrecto que yo le diga persona. En realidad estos son registros. Cada una de las filas que contiene datos, en una base de datos, se le llama registros. Y esto no lo tenemos que olvidar. Porque cuando ya llegamos al trabajo y viene el compañero, colega, jefe, y nos dice, mira, que el registro es Juan, y nos quedamos nosotros ahí. ¿Qué es eso de registro? Simplemente los datos de una fila. Entonces, a cada uno de estos datos, dentro del formulario, le vamos a llamar registro. Yo me puedo intercambiar entre registros. Ahorita estoy en el 1 de 3. Juan Pérez, que está acá. Pero me puedo mover hacia abajo para ver el segundo. 2 de 3, me dice ahora. Rosa Cienfuegos, aquí la tengo. O me voy al siguiente, que sería Roberto Magaña. Y ahí están sus datos. Al escribir los nombres le damos Enter. Los datos del registro, perdón. Hay que presionar la tecla tabulación. ¿Sabemos cuál es tabulación? Sí. Vale. La que está a la izquierda de la Q. Esa es tab, tabulación. Siempre que nosotros utilizamos formularios, al final siempre vamos a tener un nuevo formulario, perdón, un nuevo registro en blanco. Aunque tengamos 50 registros ya, siempre va a haber uno en blanco. Si solo tenemos uno, siempre va a haber un registro en blanco. ¿Por qué? Porque es la manera como el Excel nos proporciona las casillas para que podamos seguir ingresando información. Y eso es todo con respecto a formularios. No es gran ciencia. ¿Tienen preguntas? Sí, ingeniero. Cuénteme. Una pregunta. Si en dado caso yo ya hice este formulario, ¿verdad? Con todas estas columnas. Si yo, por ejemplo, le quiero agregar un campo más, por ejemplo, el número de teléfono, ¿puedo agregar el campo o cómo es la forma para agregarlo? ¿Cómo? Usted me está diciendo un solo campo y... No, o sea, no. O sea, ya el formulario tiene estos 5 campos. Pero yo necesito agregar un campo más que sería el número de teléfono.
¿Puedo editar el formulario o tendría que crearlo desde cero? Vale, ¿sabe qué? Mejor compártame su pantalla porque estoy queriendo adivinarle. Y si lo vemos, sería mejor. No le capto todavía su pregunta. Yo le entiendo, perdón, entiendo a la compañera que lo que está tratando de decir es que si ella quisiera agregar una celda más, por decirlo así, con el nombre, el número de teléfono, me imagino yo que el formato de formulario va dado por el encabezado que usted tiene en el cuadro, ¿verdad, ingeniero? O sea, lo que aparece ahí donde lo que ella está viendo, donde dice nombre, apellido, mail, fecha, ese encabezado no es que formulario lo tenga predeterminado, sino que va dado conforme a la tabla que ha marcado, ¿verdad? O sea, ya le entendí. Creo que yo estaba confundido porque creo que me están preguntando si se puede agregar un nuevo encabezado de columna, ¿verdad? Correcto. Ay, Dios mío, es que si no me hablan con esas palabritas, no les capto. Usted puede perfectamente agregar un nuevo encabezado. Hagámoslo, Marcela. Si quiere, maximice esa ventana ahí. De ahorita. Tiene que cerrar el cuadrito de diálogo de formulario para maximizar. Ahorita. Listo. Agregue una nueva columna con un título. Por ejemplo, que diga edad. Ahora vámonos al formulario. Ahí está. Ok. Esto es automático. El Excel así lo hace. No importando cuántos encabezados de columna tengamos, siempre va a ir agregando los que nosotros le agreguemos. ¿Okay? Ok. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Paramos de compartir, Marcela. Ingeniero. ¿Alguna otra preguntita? ¿Sí? ¿Por qué será que a mí cuando yo voy a poner otro, voy a ingresar otro nombre, se me cambia el primero y no se me va desglosando así para abajo? Ay, espéreme, compártame porque no le entiendo tampoco. Vaya, Marcela no ha parado de compartir. Se supone que sí, ya dejé de compartir. Ahí hoy está. Sí, ya. Hoy sí. Vale, ¿quién me hablaba? Elizabeth. Ajá, Elizabeth, cuénteme. Ahorita. Aquí ve. Dele maximizar ahí esa ventana. Eso, así cabal. Ajá. Ahí está, yo agregué otro, pero se me cambió este, ve. Ah, ¿cómo así? No se me hizo para acá, sino que se me puso, se me cambió esta, ¿ve? Este ya estaba hecho, pero se me puso aquí y se me puso pendiente. A ver. ¿Él solito le puso pendiente? No, yo estoy tratando de agregar a alguien más. Es que tiene que darle clic a nuevo. Ajá, después o antes. Usted está ahorita en Pérez, ¿verdad? Dele clic a nuevo. Ahí está ya en blanco. Y observe cómo el Excel, la celda activa, se le pone la A18. Escriba los datos. Escriba un nombre, un apellido, correo, fecha, curso inscrito y el estado. Un arroba es ahí.
Siempre, ingeniero, una consulta. Dígame. Siempre, siempre que yo desee agregar a alguien, tengo que seleccionar toda la no, tabla. No, con solo que usted esté dentro de la tabla es suficiente. Okay. Es decir, usted puede estar en cualquier celda. Ok, perfecto. Ajá, Elizabeth, ya lo comprobamos, oh, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Solamente. Vale, paramos de compartir. Bueno, señores, quisiera saber si todo está claro con respecto a formularios. Esto no requiere gran ciencia, ni hay que hacer cálculos, ni nada por el estilo. Entonces, podemos aprovechar a terminar aquellos ejercicios que teníamos pendientes, ¿se acuerdan? Ingeniero. Hola. Disculpe, fíjese que a mí el ejercicio que acabamos de hacer no me copia el formato del primero. ¿Por qué será? Quiero ver, compártame su pantalla. Es que usted tiene que hacerlo manualmente, no se lo va a hacer el Excel en este caso. Sombré desde la A16. No, ahí está sombreando toda la fila. Vale, sombré desde la A16 hasta la E16. Busque ahora el comandito de la brochita, copiar formato, y le aplica ese formato. Ahí es donde tenemos un error, porque solo hay que marcar el ranguito que lo necesita, no toda la fila. Volvamos a marcar el rango que tiene formato. Así, cabal. Ahí está. Bien. Siempre hay que hacerlo manualmente. Sí. Esta parte sí, porque no forma parte de lo que son formularios. Oh, gracias. Bueno, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. ¿Diga, Carmen? Ninguna. Vale. Bueno, necesito que retomemos aquel ejercicio que nos quedamos. Nos quedamos solo en el primer ejercicio, una serie como de 6 o 7. Ya se los muestro. Ahorita. ¿Se recuerdan de este ejercicio? De este libro, ejercicios Excel básico, sesión 3. ¿Lo tienen? Ingeniero. Vale. Solo hicimos el punto 1. Solo este hicimos. Necesito que practiquemos un poquito más, ¿verdad? De manera de agarrar un poquito más de experiencia, ¿verdad? Vamos a hacer ahorita el FUNC 2. ¿Qué nos dice el FUNC 2? 1. Calcule el promedio de notas de cada alumno. Aquí. Complete el cuadro que aparece al final. Este. Aquí nos pregunta, ¿el promedio más alto es? ¿El promedio más bajo es? ¿El número de alumnos es? Y la nota más repetida fue el, por cierto, este dato de la nota más repetida lo vamos a completar utilizando una función un poco particular de la que no les he hablado. Se llama la función moda. No tiene nada que ver con modas.
moda de qué, de vestimenta o algo parecido. No. La moda sirve en el Excel para obtener el dato que más se repite. Así de sencillo. Pero note lo siguiente, nos dice la nota más repetida. No nos está diciendo nada de promedio. Promedio no es nota, promedio es eso, un promedio. Entonces, si vamos a aplicar la función moda, lo vamos a hacer sobre nota 1, 2, 3 y 4. Es decir, la que más se repite. Y luego me le van a aplicar un formato adecuado. Lo van a poner bonito ahí, le van a poner algún detallito que usted ya conoce. Quedó pendiente. Me van subiendo manitas cuando vayan terminando. Yo ese ya lo tenía hecho. ¿El segundo? Sí, es que nos acaba de dejar. Y el tercero también, y ahí es donde tenía dudas. Vaya, esperemos, Carmen, porque creo que la mayoría no lo tienen hecho, ¿verdad? ¿Me confirman? Vale. Carmen, esperamos. De acuerdo. Bueno. Ya veo dos manitas. Estamos esperando al resto. Carmen, si ya lo terminó, súbeme la manita. Ya la subí. Ah, bye. Ya. Ok.
Allá solo tengo cinco manitas. Estamos esperando. Ingeniero, yo no encuentro el archivo ese, no sé dónde está. Ese lo envié el día viernes. Viernes. ¿Qué? Te lo voy a enviar de nuevo. Por favor. Es que es uno que nos quedó incompleto. Por el WhatsApp me va a tocar porque aquí no se puede. Vaya, ahí lo acabo de enviar, no sé si ya lo ve en el WhatsApp. Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Sigo solo con 1, 2, 3, 4, 5 manitas. Bueno, le vamos a dar solución ya porque se nos acaba el tiempo. A ver si nos puede ayudar Melissa. Sí, digamos. Si nos puede explicar qué fue lo que hizo para este ejercicio. Nos comparte pantalla y nos explica. De la función 3, ¿verdad? ¿La función qué, Emily? El ejercicio 3. ¿Sí? Okay. Ah, no, es el 2. Se me adelantó. Sí, estaba tratando de adelantar. Ese, cabal. Punto 2. Cuéntenos, bueno, ¿qué fue lo que hizo ahí? Para sacar el promedio más alto, usé la función máxima de la con los rangos de la columna promedio. Correcto. Para sacar el promedio más bajo, utilicé la función de mínimos usando el rango de la columna promedio. Muy bien. El número de alumnos es, puse la función contar y la puse en, bueno, cualquier columna que tuviera datos. Ajá, lo intenté con el nombre, pero no me salió la fórmula contar, pero por eso lo puse en la columna promedio. Ok. Y la nota más repetida, utilicé la fórmula, bueno, la función de moda. La que les mencioné, ¿verdad? Ajá. Con todos los rangos de la columna de la nota 1 hasta la nota 4. Excelente, muy bien. Así estamos. Excelente. Muchas gracias, Melissa. Ok. Bueno, pasémonos entonces al siguiente ejercicio. FUN 3. No se lo voy a compartir porque usted lo ve ahí, ¿verdad? Quiero ver si tiene algo raro ahí. Diga, ¿alguien quería hablar? Hola, ¿quién quería hablar? No, era yo, creo. Ah, vale. Quiero ver, le voy a compartir para explicar mejor. Vale. Esta es la tabla, ¿eh? Todo esto. Observe que hay ciertas celdas en blanco. ¿Qué nos piden? ¿Cuántos clientes hay en la tabla? Total de montos. Total. Luego, promedio de los montos también. Monto máximo cancelado, monto mínimo cancelado. ¿En qué año?
Se solicitaron más preguntas. Observe esa pregunta. Que tiene que ver con la función que acabamos de estudiar y que es nueva. La función moda. Y luego, ¿cuántos clientes no tienen región? Es como que yo diga, ah, aquí hay una en blanco, otra en blanco y otra en blanco. Debajo de el encabezado de región, columna F. Es decir, que queremos contar celdas que no tienen datos, que están en blanco. Yo le voy a ayudar a usted. Se llama, otra variación de contar, por cierto, se llama contar punto blanco. Si su programa lo tiene en inglés, el punto no va, no es necesario. Pero en español sí. ¿Entendidos? Sí, ingeniero. Sí. Bye. Me suben manitas. Anthony y Melissa, ¿ya terminaron el 3? Bye. No, ingeniero, me faltaba eso. Ok. A ver, ¿qué se me hizo Carmen? Me dijo que ahí tenía dudas en el 3. Exacto. Ahí tengo mis dudas porque entiendo yo que en qué año se solicitaron más productos. O sea, yo tengo que ver en el número de productos o el monto de dinero, vea. ¿En qué año le dicen? Entonces tiene que utilizar la moda del año. La moda del año. Correcto. En año de apertura. Uh-huh. ¿Ok? Ok. Va. De acuerdo. Bueno, bueno. Solo veo tres manitas.
Allá tenemos cuatro manitas. Vamos a darle solución a este problema. Porque ya solo faltan 4 minutos. El resto, por favor, necesito que usted lo haga de su parte, ¿verdad? Cuando tenga chancecito. Es decir, no lo deje ahí en el olvido, ¿verdad? Nos sirve para practicar. Si en caso, en otra clase, nos sobra el tiempo, igual que el día de hoy, que estuvimos viendo formularios, lo retomamos. Vaya Carla, ¿me ayuda? ¿Me nos comparte pantalla? Ya se ve. Ya. Aquí no es lo de los cuántos clientes hay en la tabla, o que la función contará. Ah. Déjenos ver qué hay ahí en la B21. Eso, cabal. Vale, ajá. Están lo de la 2 hasta la 18. Correcto. El total de los montos ocupé la fórmula de suma. Correcto. El monto del bill. Perfecto. En promedio de los montos ocupé el promedio. Siempre los montos, ¿verdad? Sí. En el monto máximo, el de max, siempre en los montos. Correcto. En los mínimos también los montos. Perfecto. En que ya se solicitaron los más productos, ocupé el de moda, el año de apertura. Correcto. ¿Y cuántos clientes no tienen región? Está el de contar punto blanco, que son en esta. Así es. Contar punto blanco en el último, ¿verdad? Así como yo le mencioné. Sí. Mire qué interesante. Hay diversas variaciones de las funciones. No solo existe suma, o solo contar, o solo promedio. Si queremos investigar cuántas funciones hay, un buen chorro, como unas 1,000 a 1,500. Claro. Ingeniero. Hola. Perdón que le interrumpa. Dígame. Pero quiero preguntar porque así aprendo. Ah, dele. ¿En cuántos clientes no tienen región? ¿Sí? Yo no lo hice como Carla de que puso la opción blanco. Contar punto blanco. Ajá, como criterio, perdón. Ella le puso contar punto blanco, ¿verdad? Sí. Pero yo ocupé contar punto sí y como criterio, además del rango, le puse las comillas en blanco, o sea, solo las comillas. Y le funcionó. Y me contó. Sí. O sea que usted ya conoce. Contar puntos sí, perfectamente. Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál era más fácil? ¿Contar punto blanco o contar punto sí? No, la otra que no la había visto. Hasta ahorita que ella la menciona, no me había fijado. Yo así les que mencioné, la acabo de aprender. Yo les mencioné antes de iniciar el ejercicio que existía una función que se llamaba contar punto blanco. Ahorita la voy a ocupar, lo voy a cambiar para aprender. Ok, eso lo dije, pero al inicio, ¿verdad? Cuando empezamos con el ejercicio, quizás no lo notó o no escuchó. Pero sí lo mencioné. Ok. Otra pregunta que yo tengo. Dígame. Cuando estamos utilizando estas funciones, y en el caso de personas, porque hay un ejercicio más adelante que nos toma los promedios como 3.4, ¿lo correcto es aproximarlos o dejarlos así? ¿En cuál ejercicio? En otro más adelante. Ay, pues sí, pero ¿cuál de todos? Hay como 7. Ahorita le digo. En el 4. En el 4, ajá. Ajá, en el 4, el promedio del número de hijos, le dice. Entonces a mí me da 3.4. Entonces, no sé si lo correcto es bajarlo o dejarlo en 3 o se deja así. Sí, le quita los decimales a ese numerito. Ok. Hay un comando que sirve para eliminar los decimales, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, porque no se puede contar número de hijos con decimales, ¿verdad? Ni que estuvieran Exacto. partidos a la mitad ahí los chicos. Exacto. Hola, ingeniero. Hola, Melissa. ¿Verdad que también nos había enseñado una función que era contará? Sí, contará, porque, pero... Ajá, yo esa había usado para poner cuántos clientes no tiene región, porque esa omite como el espacio en blanco.
Sí se puede usar también, vea. O sea, miren, cuando trabajamos con el Excel, no debemos de cerrarnos que solo hay una solución. Uy, pueden haber un montón. Y si funciona, es aceptable. Oye. Ingeniero, hola, Anthony. A raíz de lo que acaba de decir la compañera, me surge una duda. A mi criterio, según la definición de la función contará, no sería válida, porque según usted nos ha dicho, la función contará es que cuenta las celdas no vacías, o sea que contengan información. Ah, es cierto. Sí, ahí estaba analizando que cabal, como nos estaba pidiendo los que no tienen región, y esa contaría como los espacios en blanco. Pero igual, contará sirve para contar celdas que tienen información, independientemente qué es lo que tengan. Oye. Ok. Tiene toda la razón ahí, Anthony. Oye. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día mañana, entonces. Feliz noche. Feliz noche. Sí, ingeniero. Buenas noches.